Gracias, me lleva. Mucho gusto, mucho gusto. El Señor les bendiga en esta noche, mis hermanos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Aleluya. ¿Cuántos pueden seguir alabando al Señor? ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos gritan con fuerte aleluya? Cristo viene pronto por su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Nos gozamos mucho en esta noche. Me gozo de estar con ustedes acá. A pesar de que no nos conocíamos hasta el día de hoy, qué bueno es saber que tenemos tantos hermanos. En cualquier parte del mundo, ese es el milagro del Evangelio, que tenemos hermanos en todas partes del mundo, aleluya. Unidos por una sola sangre, la sangre de Jesucristo, aleluya. Quiero darle gracias al pastor por tenernos acá, tenerme acá en esta noche, a la iglesia por recibirnos en esta noche gloriosa. Me gozo de ver en Baltimore una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, aleluya. Una iglesia que alaba al Señor, una iglesia que se goza. Gracias a todos por su cariño en esta noche. Así que nos gozamos, saludos de mi familia, de mi esposa, mis dos hijos, Benjamín y Elizabeth, se quedaron por allá por Miami, pero les envían los saludos en esta noche, también son hermanos suyos. Me gustaría, antes de tomar la palabra y juntos abrir la Biblia, me gustaría adorar al Señor con una adoración muy hermosa que la conocemos todos, ¿verdad? El Señor nos regaló algunos discos, algunas canciones, 10 temas acá, el pastor ya lo mencionó. Y al final van a estar disponibles, pero me gustaría cantar con ustedes una adoración que todos conocemos, que dice, creo en ti, Señor. ¿Le gustaría ponerse de pie conmigo en esta noche, si fuera tan amable, por favor? Este está bien. Te alabamos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Creo en ti. Alguien puede levantar su mano y decirlo fuerte. En lo que harás. En lo que harás. Dígale, creo en ti. Creo en ti, Jesús. En lo que harás. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso. Qué lindo se oye, llena este lugar de tú. Haz descender tu poder a los que estamos. Si crees en su palabra, dilo fuerte. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, yo lo creo. Creo en ti, Jesús. En lo que harás. En mí,
toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Padre, oramos en esta noche. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oramos en esta noche que tu Espíritu Santo siga fluyendo. Levanten su mano y digan: Espíritu Santo, fluye en mí en esta noche. Oh, que haznos rebosar de tu presencia en esta noche, Señor. Oh, creemos en tu poder, creemos en tu resurrección, Jesucristo, aleluya. Oh, creemos que estás en medio nuestro, Espíritu Santo, en esta noche. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Yo lo creo, oh, oh, creo en ti, Jesús, en lo que harás, en mí, en mí, a Dios sea la gloria. Alguien puede cantarlo fuerte. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Por lo que Él hizo en mí con su sangre. Él me ha limpiado con su poder, me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo. Alguien puede darle palmas al Señor. Dale gloria por lo que ha hecho en tu vida. Dale gloria, dale gloria, dale gloria fuerte al Señor. Yes. Aleluya, aleluya. Nos gozamos por lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Así de a pie, busquen su Biblia, por favor. En el Evangelio de Juan, ¿cuántos en esta noche aman la palabra del Señor? Le damos gracias a Dios por ese ministerio que el pastor mencionó, de que dice la Biblia, la posibilidad de poder compartir la palabra del Señor. Realmente es una bendición que no merecemos.
Evangelio de Juan, capítulo 3. Aleluya. Mantenga la alabanza al Señor en esta noche. Juan capítulo 3, y vamos a ver el versículo 14. Si lo tiene, dispárese un aleluya en esta noche. Aleluya. Sé la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, diga fuerte, necesario. Más fuerte, diga necesario. Que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree, ¿cómo dice? No se pierda, mas tenga. ¿Qué tal si lo leemos otra vez juntos? Fuerte. 1, 2 y 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, que tu Espíritu Santo siga añadiendo bendición a tu palabra. Háblanos en esta noche, Señor. Queremos ser transformados y renovados por tu Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Todos conocemos esta historia magnífica, en la cual un tal hombre llamado Nicodemo va de noche buscando a Jesús para conocerle. Hay algunos detalles que nos dan a entender que posiblemente lo hizo de noche, tal vez para que sus compañeros fariseos no se dieran cuenta. Pero este hombre vino buscando a Jesús porque quería conocerlo personalmente, ver algo, conocerlo un poquitico más íntimo, tal vez. Y se encuentra de pronto este hombre fariseo, comienza a alabar a Jesús. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es venido de Dios. Pero Jesús de pronto lo confronta con una palabra que remueve su fundamento y su base, y lo confunde. Y Jesús lo confronta y le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este fariseo sabía lo que significaba ver el reino de Dios. Él sabía acerca de las promesas de ir al cielo. Él sabía sobre las promesas de la palabra de Dios. Pero Jesús lo confronta con una palabra que este fariseo, maestro de la ley en su pueblo, este hombre principal, de pronto no comprende. Y ve que Jesús le habla sobre nacer de nuevo. Y obviamente este hombre, ya anciano tal parece, piensa que Jesús está hablando del nacimiento natural a través de la mujer. Y este fariseo Nicodemo le dice: ¿cómo es posible que un hombre viejo como yo otra vez sea introducido en el vientre de su madre y nazca otra vez? ¿De qué estás hablando de nacer de nuevo? Ya soy muy viejo para nacer otra vez. Pero Jesús comienza a hablarle un poco acerca de que el nacimiento del cual él estaba hablando no era el nacimiento físico, carnal. Y le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Ahí Nicodemo se da cuenta de que Jesús no estaba hablando del nacimiento natural a través de nuestra madre, sino que hablaba de un nacimiento espiritual, ser nacidos del Espíritu. Pero aún así Nicodemo se queda confundido y él pregunta: ¿cómo es posible? Versículo 9 de este pasaje, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto, Jesús? Ya comprendí que no están hablando de nacimiento natural, sino que comprendo que estás hablando sobre un supuesto nacimiento espiritual, nacer del Espíritu. Pero yo estoy confundido. ¿Cómo puede hacerse esto? Y a continuación de los versículos 10 en adelante, Jesús comienza a responderle a Nicodemo: ¿cómo es la fórmula? ¿Cómo es que uno nace del Espíritu? Y el clímax de esta enseñanza de Jesús está en el versículo que leímos en esta noche, el versículo 14, cuando Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Jesús, para darle a entender a este hombre Nicodemo cómo es que uno puede nacer de nuevo para ir al cielo, cómo es que uno puede nacer del Espíritu, Jesús le hace alusión a una historia, un evento histórico tremendo, impactante, que sucedió al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Yo quiero que usted vaya con su Biblia conmigo, por favor, al libro de Números, al principio de la Biblia. Primeros capítulos, primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Y ahí en el capítulo 21, Números capítulo 21, está la historia a la cual Jesús hace alusión para ayudar a Nicodemo a entender cómo es que uno puede nacer de nuevo. Y vamos a ver esta historia tremenda. Números capítulo 21 y versículos 4 en adelante. Hay una historia tremenda que le sucedió a Israel acá. Israel había salido de Egipto, eran esclavos en Egipto durante tantos años, más de 400 años. Jesús, Dios los saca a través de manos poderosas y brazo extendido, usando a su siervo Moisés, les hace cruzar el Mar Rojo. Israel se ve con hambre, Dios provee maná del cielo cada mañana, menos los sábados. Dios provee que saliera agua de la roca para que Israel pudiera beber agua. Pero Israel iba camino durante 40 años a la tierra prometida, a la tierra a la cual el Señor le había jurado a sus padres que los llevaría. Israel va camino a la tierra prometida, confiando en la palabra del Señor, pero se encuentra con una nación llamada los Edomitas, Edom, que les piden permiso a Israel para cruzar por sus tierras, para seguir camino hacia la tierra prometida. Y esta gente, descendientes de Saúl, el hermano de Jacob, le dice a Israel: no pueden pasar por nuestras tierras. Y de hecho dice la palabra que el rey de Edom se armó con su ejército y le dijo a Israel: por esta tierra no puedes pasar. Y Israel le respondió por cartas: pero no vamos a tomar nada de la tierra, no vamos a beber agua, vamos a apagarte el agua si tomamos agua. Pero esta gente dijeron: no pueden pasar por nuestra tierra. E Israel, dice la palabra, que tuvo que desviarse por un desierto largo, un camino peligroso, para poder seguir camino a la tierra prometida. No pudieron seguir por la trayectoria que ellos tenían pensada, porque el pueblo de Edom se los impidió y tuvieron que tomar un camino largo, atravesando un camino peligroso que estaba lleno de serpientes y lugares peligrosos allá en el desierto. Y esta palabra nos dice en el Números capítulo 21 y versículos 4 en adelante que el pueblo se desanimó por el camino. Yo pregunto que esta noche, ¿cuántos se desaniman de vez en cuando? Casi ninguno de nosotros se desanima, pero fíjense que el pueblo de Israel sí se desanimó. Dice el versículo 4: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. No se lo permitieron pasar, tuvieron que rodear, tomaron camino largo. Dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo de Israel. Y ahora comenzaron a pecar contra el Señor y a quejarse. Versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué decía esta gente? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Oiga esta hora, qué triste. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Comenzaron a quejarse del maná que Dios les daba cada mañana, por el cual no tenían que trabajarlo, venía del cielo cada mañana. Comenzaron a quejarse de las provisiones de Dios. Comenzaron a quejarse de Dios y de Moisés. Comenzaron a cuestionar los planes de Dios. ¿Por qué nos sacaron de la tierra de Egipto? Allá éramos esclavos, pero por lo menos teníamos carne. Allá éramos esclavos, pero por lo menos no había tanto desierto así, en tanta necesidad. Y comenzaron a quejarse de Dios, a quejarse de Moisés. Comenzaron a menospreciar el maná. Y esta gente pecó contra el Señor porque menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron sus planes.
y el pueblo que había pecado, de pronto dice la palabra que Dios les envió un juicio, y era que el juicio era que Dios permitió que serpientes en el camino, dice, serpientes ardientes comenzaran a morder a los israelitas. Algunos datos históricos dicen que esta tierra era muy conocida por sus serpientes venenosas. Dice incluso que había serpientes muy, muy, muy ardientes, muy peligrosas. Serpientes que solamente morder una sola vez rápidamente, el individuo moría por tanto veneno. Era una tierra peligrosa. Pero qué curioso que mientras Israel andaba en la santidad y en los caminos de Dios, Dios les guardaba. Pero cuando Israel comenzó a murmurar y a hablar en contra de Dios y en contra de su siervo, la protección divina se dio y las serpientes comenzaron a morder a los israelitas. Hermanos que estamos acá, jóvenes que estamos acá, la protección de Dios va a estar contigo cuando camines en santidad. Pero el pecado es la única puerta a través de la cual el enemigo puede entrar. La santidad protege, nos da muros de protección. Aleluya. La santidad da muros de protección alrededor de tu casa, de tu familia. La obediencia a Dios hace muros, hace vallado de protección alrededor nuestro. Pero el pecado abre la puerta al enemigo. Y dice la palabra que serpientes, versículo 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sabe que estas serpientes que mordieron a los israelitas producto de su pecado son símbolo del pecado que mordió al hombre? La palabra nos muestra que en el principio, aquel matrimonio primero que Dios instauró en la tierra, Adán y Eva, le fallaron al Señor. Y vino Satanás seduciendo a Eva a través de la voz de una serpiente. Eva pecó porque comió del fruto prohibido que Dios le había prohibido a Adán y a Eva. Y comió de ese fruto, le dio a su marido. Y así Adán y Eva desobedecieron el único mandamiento que Dios les había dado de no desobedecer. Pueden comer todos los árboles, o sea, pueden comer todos los frutos de los árboles, pero de ese árbol no pueden comer sus frutos, porque van a morir el día que así lo hagan. Pero la serpiente, Satanás, usando su voz, tal parece, sedujo a Eva, la engañó con sus palabras, y ella tomó del fruto, de la fruta de este árbol, comió, y así pecó contra el Señor, y también su esposo lo hizo. Y ese pecado inicial trajo para toda la descendencia, para toda la raza humana, la maldición de saber que cada uno de nosotros ha sido mordido por el pecado. Adán y Eva fueron mordidos por el pecado. El pecado, ellos cometieron el pecado de fallarle a Dios, y así toda la descendencia humana, Caín, Abel, toda la descendencia de Adán y Eva hacia abajo, incluyéndonos todos nosotros, dice la palabra que todos hemos pecado, porque nacemos en nuestro ADN con el pecado inicial. Dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el gran problema que el ser humano tiene. Este es el gran problema que el hombre tiene, que nace con el ADN contaminado con el pecado. Alguien dijo una vez que no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Nacemos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:2 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y qué triste saber que todo hombre siente dentro de sí la mordida del pecado, porque todo ser humano siente dentro de sí la inclinación carnal hacia el pecado. Algunos quieren hacer lo correcto y lo bueno, pero les es imposible sin Cristo, obviamente, porque no tienen en sí mismo el poder para vencer el pecado. Estas serpientes que mordieron a los israelitas son símbolo del pecado que ha mordido a cada hombre, a cada mujer, porque nacemos destituidos de la gloria de Dios por ese pecado inicial que el hombre hizo contra el Señor. Versículo 6 dice que dice la palabra que murió mucho pueblo de Israel. Diga conmigo fuerte, mucho pueblo. Diga fuerte, mucho pueblo. Tal parece que fueron miles de personas, miles de israelitas murieron por el veneno de estas serpientes ardientes. Así también la palabra nos enseña que la paga del pecado es
muerte. Y el pecado ha traído a la humanidad muerte. El pecado trajo, Dios le dijo a Adán, el día que coma de ese fruto, ciertamente van a morir. Y realmente sí murieron ese día, porque murió su intimidad con Dios. El hombre, cuando falla al Señor, ha muerto su intimidad con Dios. El poder relacionarse con Dios. El pecado nos impide acercarnos a Dios. Y el pecado trajo muerte espiritual al hombre. El pecado trajo muerte emocional a nuestra alma. Por eso tantos problemas en las emociones de hoy en día, producto del pecado. Y también el pecado trajo la muerte física. Y toda persona un día muere físicamente a causa de que el hombre un día le falló al Señor. Pero nunca el pecado, jóvenes queridos, va a traer bendición, sino que el pecado siempre va a traer muerte. Miremos la historia de Sansón, un joven con un llamado, un joven con un propósito, un hombre que nació según la voluntad de Dios, un hombre que tenía la responsabilidad de ser juez en Israel, de libertar a Israel de sus enemigos de una vez y para siempre. Pero Sansón comenzó a jugar con el pecado, comenzó a jugar con el pecado de la fornicación, y Sansón comenzó a fallarle al Señor una vez tras otra, y él veía que nada pasaba. Pecó una vez y nada sucedió, pecó otra vez y nada sucedió, pero poco a poco Sansón fue degradando su intimidad con Dios, fue degradando su intimidad con el Señor, hasta que un día se quedó sin unción, sin respaldo, sin ministerio, sin fuerzas y sin sus ojos físicos. Qué bueno que hayan iglesias todavía como esta, que se pueda aplicar a los jóvenes que el pecado nos aparta de Dios. Que nos cuidemos del pecado porque es peligroso. Que el pecado no trae ninguna bendición. Que el placer de este mundo solamente dura 5 minutos, pero el infierno es eterno. Que el placer de este mundo satisface solamente por unos minuticos, pero Dios quiere darte vida. Aleluya. Dios quiere darte paz. Dios quiere darte, joven, un futuro maravilloso, un futuro lleno de gloria, lleno de santidad, de unción, de respaldo, de ministerio de parte de Dios. Así Israel estaba en una situación tremenda. Eran posiblemente más de 1 millón de israelitas en el desierto, y miles de ellos mueren porque las víboras, las serpientes les han mordido. Y el versículo 7 dice la palabra que Israel entonces se arrepintió en su corazón, y vinieron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y le pidieron: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y dice la palabra que Moisés oró a Dios por el pueblo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Yo quiero alabar a Dios por su misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios por su misericordia? Alguien dijo por la Biblia: si no fuera por la misericordia de Jehová, estaríamos destruidos. Aleluya. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y Dios le respondió a Moisés y le dio una solución. Puede leer usted conmigo el versículo 7. Versículo 7 dice: entonces, el versículo 8. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Fuerte, dígalo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mi hermano querido, había un problema tremendo, la muerte. Había un problema, Israel había pecado contra Jehová. La muerte había venido, porque Dios no se equivoca, Dios no puede ser burlado. La paga del pecado siempre es muerte. Aleluya. Y el pueblo estaba muriendo, pero Dios de pronto se provee de una solución. Aleluya. Dios siempre tiene una solución para el problema del hombre. Aleluya. Qué bueno que la iglesia cristiana pueda anunciar a este mundo que la solución para sus problemas se llama Jesucristo. Aleluya. La solución se llama Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? La solución que Dios proveyó fue que Moisés hiciera una serpiente de bronce.
una serpiente de bronce. Note estas palabras en esta noche. Aquí vamos a meternos en aguas hondas. Una serpiente de bronce. Y la levantara en alto, pusiera la serpiente de bronce sobre un asta, sobre algo, y fuera levantada la serpiente en alto en el campamento de Israel. Y esta era la forma a través de la cual Dios iba a salvar a este pueblo. Y note que es importante que comprendamos esta palabra, porque Jesús le dijo que para nacer de nuevo hay que entender que ese Jesús iba a ser levantado como la serpiente de Moisés en el desierto. Así que esta serpiente anunciaba a Cristo. Esta serpiente levantada en alto era tipo de Cristo. Y usted se pregunta, ¿por qué se usó una serpiente como símbolo del sacrificio de Jesús? ¿Por qué se usó una serpiente de bronce para que a través de ella los que la miraran fueran salvos? Oh, mi hermano querido, hay unas razones tremendas, y es que efectivamente esta serpiente de bronce simbolizaba el pecado mismo, porque fue a través de una serpiente que Satanás engañó a Eva. ¿Se recuerda usted? Fue a través de la serpiente que Israel estaba muriendo con el veneno, a través de unas serpientes. Y este es el dato tremendo. La serpiente simbolizaba el pecado. Y la Biblia dice que Jesús en su cuerpo fue hecho pecado por nosotros. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús nunca hizo un solo pecado. Él era el santo de Dios. Aleluya. Aún los demonios lo veían y le decían: nosotros te conocemos que tú eres el santo de Dios. Nunca hubo pecado, nunca hubo mancha. Pero sin embargo, el Padre cargó en Cristo el castigo por nuestros pecados. Oh, mi hermano, cuando venía esta mañana, perdón, ayer en la mañana, salí en la madrugada, no pude dormir en toda la noche, tenía que salir a las 6 de la mañana para el aeropuerto, y me fui a dormir como a las 2:30, y di vuelta en la cama una hora y se me quitó todo el sueño, pastor. Y el Señor me tiró ahí en vigilia toda la noche, y estaba por la mañana como si hubiera dormido 9 horas. Aleluya. Y me monté en un carro que me iba a llevar al aeropuerto, en Uber, y comencé a hablar con este joven, a David. Y mientras iba conduciendo, él me estaba comentando que el fin de semana este se iba para su país para darle una vuelta a su familia. Y le dije: David, pero ya tú sacaste el pasaje. Y me dijo: sí, ya saqué el pasaje. Y le dije: no el pasaje para tu país, el pasaje para el cielo. Y se quedó el hombre así confundido, casi choca y todo. ¿Cómo que el pasaje para el cielo? Sí, porque tenemos una cita para con Dios. Y comenzamos a hablarles del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Y comenzamos a decirle: mira, David, tú y yo somos pecadores. Tú y yo no tenemos acceso a Dios. Dios, dice la Biblia, que Dios es un Dios celoso y justo. Él es santo, santo, santo. Aleluya. ¿Cuántos tienen un Dios santo? En Dios no puede haber pecado. Dios es justo. Y porque Dios es justo, oiga esto, porque esto es el Evangelio explicado en 5 minuticos. Porque Dios es justo, Dios no puede quedarse de brazos cruzados ante el pecado. Dios tiene que juzgar el pecado. Dios no puede dejar que el pecado pase, porque si Dios es santo y Él es justo, Él tiene que castigar el pecado. Y usted y yo, como nacimos, como ya dijimos, con el ADN contaminado con el pecado, como nacimos destituidos de la gloria de Dios, producto del primer pecado de Adán y Eva, nosotros, a través de ese pecado y a través del pecado que cometemos sin Cristo, nosotros también merecíamos la condenación eterna. Primero, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El que peca es hijo del diablo. Pero también porque Dios un día va a juzgar al mundo con justicia, y el que ha sido pecador, Dios lo va a ser condenado, porque la paga del pecado es muerte, y Dios es justo, y Dios tiene que dar el juicio, el castigo por el pecado, porque nuestro Dios es justo. Pero Dios se hizo un plan maravilloso. Dios se hizo un plan maravilloso.
No un plan que nació cuando Adán le falló a Dios. Era un plan que ya Dios tenía planificado, valga la redundancia, desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Ya Dios había visto que un día el hombre le fallaría. Y ya Dios había preparado que su Hijo unigénito Jesucristo, aleluya, el Verbo de Dios, un día viniera a la tierra, se hiciera hombre como nosotros, aleluya, naciera a través del vientre de una mujer virgen, viniera a la tierra como un hombre, padeciera por nosotros y fuera como la serpiente levantada en alto. ¿Sabe usted para qué Jesús fue a la cruz? Esto es lo que mucha gente no comprende. ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario, o sea, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto como la serpiente de Moisés. ¿Sabe por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Porque el Padre derramó sobre su Hijo la ira y el castigo por nuestros pecados. Repito, Dios es santo, Dios es justo, Dios tiene que castigar el pecado, y el castigo por el pecado del hombre es la condenación eterna, el infierno. Pero el Padre hizo algo, y el Padre castigó al Hijo, y a pesar de que el Hijo nunca había fallado, nunca había pecado, en su cuerpo Jesús fue hecho pecado. Aleluya. Él fue hecho pecado por amor a nosotros, y el Padre lo castigó y llevó en su cuerpo el pecado, el castigo por nuestras iniquidades. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El precio para que usted y yo podamos acercarnos al Padre fue derramado sobre Cristo. Fue derramado sobre Él la ira de Dios. Dios castigó su único Hijo para que usted no fuera castigado. Aleluya. Dios derramó su ira, su celo por la santidad, su ira a causa del pecado, la derramó no sobre Jaciel, sino sobre su Hijo amado Jesucristo. Para que todo aquel que acepte el regalo de que ya Jesús pagó mi deuda, reciba salvación. Aleluya. Y aquellos que acepten a Jesús y prevalezcan en esa fe, ya no van a ser condenados. Aleluya. Dice la palabra que no hay condenación para los que han creído en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Ese es el Evangelio. Aleluya. Somos pecadores, pero Jesús pagó mi deuda. Éramos pecadores, pero Jesús llevó sobre su cuerpo el castigo. Por eso la serpiente apunta a Cristo, porque la serpiente era símbolo del pecado, y Jesús fue hecho pecado. El castigo por el pecado fue derramado sobre Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando le dije esas palabras al hombre, ya tú no tienes, si aceptas a Jesucristo, ya no vas a tener condenación eterna, porque Dios derramó sobre su Hijo Jesús el castigo por tu pecado. Acepta a Cristo en esta hora. Y este hombre decía, wow. Se le aguaron sus ojos, comenzó a llorar y decía, wow. O sea, como diciendo, no puedo comprender cómo es que Dios castigó a su Hijo por amor a mí. Oh, mi hermano querido, ninguno de nosotros merecía tanto amor, pero Dios Padre derramó su ira sobre su Hijo amado Jesucristo, para que usted y yo, aleluya, no vayamos a condenación eterna, para que usted y yo no seamos más mordidos por el pecado, para que usted y yo no vayamos a muerte eterna, sino que vayamos al cielo, aleluya, a recibir la patria celestial que nuestro Dios ha preparado. El Evangelio enseña que todo el que acepte el regalo de que ya Jesús pagó tu deuda, ya no tiene que ir a condenación de un infierno cuando muera, pagar por sus pecados, porque ya Jesús pagó por el pecado. No hace falta que la familia ore por el purgatorio. Ya Jesús pagó por tus pecados. Aleluya. Y el que permanece en Cristo, aleluya, el que permanece en Cristo tiene la vida eterna garantizada por el sacrificio de este Jesús que fue levantado en alto. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Así como la serpiente, Nicodemo, le está diciendo Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Fue necesario que Jesús fuera levantado como un símbolo de maldición, de muerte, de castigo de Dios para que usted y yo tuviéramos vida. Él tuvo que morir para que usted y yo tuviéramos vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Esta, mi hermano querido, esta serpiente era de bronce o de cobre. Y este material, sabe que cuando el sol resplandecía, tomaba un color rojizo. Este material hacía que la serpiente tomara un color rojo. Y usted se recuerda que Dios ordenó en el Antiguo Testamento, pastor, aquí seguimos para la vigilia, ya tranquilo. Dios ordenó en el Antiguo Testamento que se ofreciera un cordero, ¿se recuerda usted? Un corderito, fuera su sangre corriera, sacrificaran a este cordero para que los pecados del pueblo fueran perdonados, fueran cubiertos. Pero este cordero también apuntaba a la persona de Jesucristo. Porque Jesús es conocido en la Biblia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y este color rojizo de la serpiente cuando el sol le daba hace alusión a la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros. Aleluya. Una vez Juan el Bautista estaba bautizando personas en el Jordán. Estaba bautizando, aleluya. Y de pronto ve que se acerca Jesús desde lejos. Y Juan le dice a los que estaban aquí: miren, atiendan, atiendan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¿Sabe por qué se le llamaba Cordero? Porque él fue a la cruz como un cordero. Aleluya. Ah, el cabrito hace guerra cuando van a matarlo, pero el cordero va tranquilito al matadero. El cordero entrega su vida y Jesús derramó su vida, derramó su sangre por amor a nosotros. Aleluya. Y ahora esa sangre que Jesús ha derramado, dice la Biblia que Jesús después de morir, aleluya, fue al cielo y le presentó esa sangre al Padre para que a través de esa sangre todos nosotros seamos redimidos de nuestros pecados. Aleluya. Primera de Pedro 1:19 dice: hermanos cristianos, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Y después Juan dijo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Era necesario que Jesús fuera levantado en alto. Era necesario que muriera por nuestros pecados. Era necesario que su sangre fuera todita derramada en aquella cruz por amor a nosotros. Joven querido, si has pecado contra el Señor, déjame decirte que hay un solo líquido que limpia el pecado. Y no es Windex, es la sangre poderosa de Jesucristo. Si hubiéramos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y la sangre de su Hijo amado Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si has fallado contra el Señor, rápidamente refúgiate en la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesús, dice la palabra, que nos limpia de todo pecado. Ahora bien, hubo un milagro tremendo. Y es que cuando Moisés levantó esta serpiente de bronce en alto, habían personas que estaban muriendo en el suelo. Habían sido mordidos por la serpiente. Estaban a punto de morir. Ya su visión no era muy clara. El veneno los hace sentir mareados, la mirada turbia, ya confundidos, ahí padeciendo, agonizando en el suelo. Pero Dios hizo que esa persona, aunque estuviera a punto de morir, si miraba a esa serpiente que estaba levantada, automáticamente recibía vida y no moría. Aleluya. Los moribundos que miraban hacia la serpiente, tal vez su vista no era 20-20. Era la vista de un moribundo ya. Pero aún así eran salvados. ¿Sabes que para acercarnos a Dios no hace falta una gran fe, mi hermano? Hace falta una pequeña fe puesta en la persona correcta. No en José, no en María, no en San Lázaro. En la persona poderosa de Jesucristo. Aleluya. De la misma forma que todos los que miraran a la serpiente de bronce eran salvados de la muerte, así también, mi hermano querido, los que miren al Jesús que fue levantado por amor a nosotros serán salvos. Aleluya. El hombre
tiene que mirar a Jesús con fe de que Él es la provisión perfecta de Dios para el pecado del hombre. Voy a repetir otra vez: el hombre tiene que mirar a Jesús con la fe de que Él, Jesús, es la provisión de Dios, su provisión perfecta para el problema del pecado del hombre. No significa mirar una imagen, no significa buscarnos una imagen de Jesús. Está hablando a través de la fe. El que cree en Cristo ya está mirando a Cristo a través de la fe. Aleluya. El que mira a ese sacrificio a través de la fe, el que mira a ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como mi remedio, como mi solución, automáticamente recibe la salvación. Hubo un hombre en la Biblia que era un hombre malvado, ¿sabe usted? Era un ladrón. Tal vez sabe que en muchas ocasiones juzgamos a las personas que le decimos: ese no tiene remedio ya. Ya ese no tiene solución. Ya ese está embarcado. Pero había una vez un hombre que toda su vida había sido un ladrón. Y tuvo que morir por su pecado. Él era un judío y los romanos lo apresaron y un día lo crucificaron. Allá frente a él está un compañero suyo que él conocía del mismo oficio, ladrones. Y eran ladrones, habían vivido la vida entera lejos de Dios, apartados de Dios. Merecían la condenación eterna. Y el compañero suyo se percata que entre ellos dos hay también un tercero crucificado, un tal Jesús de Nazaret. Y aquel compañero suyo le dice a este tal Jesús: si eres el Hijo de Dios, sálvate a nosotros y a nosotros también sálvanos de esta cruz. El hombre estaba interesado en el beneficio solamente, no en la persona de Jesús. Y comenzó a acusarle: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero este hombre estaba arrepentido de sus pecados. Y este hombre le dijo al compañero: no te das cuenta que nosotros estamos padeciendo justamente porque somos pecadores y esto es lo que merecemos. Pero este hombre nunca hizo pecado. Aleluya. Este hombre es el santo de Dios. Él está ahí injustamente. Y ahora este ladrón, pecador, mira a Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este hombre miró a Jesús a través de la fe. A través de la misma fe que estaban mirando los moribundos, la serpiente levantada en alto. Estaba a punto de morir, a punto de partir de la tierra hacia la eternidad. Pero miró a Jesús a través de la fe y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús miró a este hombre y vio su fe en su corazón, su arrepentimiento. Él había reconocido que ese era el santo de Dios y le dijo: sí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este ladrón obtuvo salvación como por fuego. Este hombre no le dio tiempo de ir a un instituto bíblico, ni de bautizarse le dio tiempo a este hombre. Ya iba a morir ya este ladrón, pero reconoció a Cristo a través de la fe. Miró a Jesús a través de la fe. Aleluya. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Y este hombre alcanzó salvación porque había mirado a Jesús, al Cordero de Dios levantado a través de la fe. Oh, mi hermano querido, la respuesta de Jesús a Nicodemo sobre cómo ir al cielo, sobre cómo nacer de nuevo, sobre cómo nacer del Espíritu, era esta: tienes que creer en el Jesús que va a ser levantado como la serpiente en el desierto, porque ese Jesús que será levantado, Él es la provisión de Dios para el hombre. Aleluya. Y el que crea en Él como Señor, como Salvador, no va a perecer, sino que va a tener vida eterna para siempre. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Ese es el secreto para nacer de nuevo: creer en el Jesús que como la serpiente fue levantado en alto, creer en Él en su corazón
para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este mensaje sirve para afirmar tu fe, de que si has creído en Jesús con todo tu corazón, tu fe te ha salvado. Te felicito en esta noche, joven cristiano, porque has creído en Jesús. Te felicito en esta noche porque has puesto tu mirada en la única solución de Dios para el pecado del hombre. Has puesto tu mirada a través de la fe en Jesucristo. Así como aquella serpiente fue levantada y todo aquel que mirara a la serpiente era salvado, así el que mira a Jesús, aunque esté destruido, va a recibir salvación. Hay matrimonios que están destruidos, pero si miran a Jesús a través de la fe van a ser restaurados. Hay corazones que están destrozados, pero si miras a Jesús a través de la fe vas a ser restaurado, vas a ser sanado. Hay quienes han sido heridos, su alma, aún siendo cristiano, les han herido en su corazón. Están tristes, están desanimados porque alguien te hirió, ¿sabe algo? Mira a Jesucristo a través de la fe y Él va a sanar tu corazón, aleluya. Él es el médico por experiencia, Él es el perfecto consolador, aleluya. Joven, te felicito en esta noche porque eres cristiano. Te felicito porque has aceptado a Jesucristo como tu solución, aleluya. Y mire, si te encuentras por la calle algún Nicodemo que pregunta cómo puede ser salvo, dile que tiene que mirar a través de la fe a este Jesús que fue levantado en alto y creer que Él es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos al tercer día, aleluya. ¿Cómo fue el versículo que mencionaste? Ah, algún joven aquí leyó en esta noche ese versículo poderoso, creo que fue mi hermano o alguien más. Ah, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, aleluya. Te felicito en esta noche porque tienes a Jesucristo en tu corazón. Si has pecado contra el Señor, joven, si te has manchado por el pecado, si el pecado te ha mordido, mira a través de la fe a Jesús y pídele que su sangre bendita te limpie y te purifique, y automáticamente vas a ser emblanquecido como blanca lana por la sangre poderosa del Cordero de Dios. Joven querido, hermano querido, si estás siendo tentado en el trabajo, en la escuela, y sientes la tentación que quiere abrazarte y sientes la víbora que quiere morderte, mira a Jesús a través de la fe y Él te va a dar la fuerza para vencer. No hay tentación que Dios también no mande con la solución y la fuerza. En Cristo hay victoria, en Cristo hay poder para vencer, en Cristo hay autoridad para vencer el pecado. Si estás atravesando por pruebas y las aguas te han llegado al cuello y dice, Señor, ya no puedo más con esta prueba, clama al Señor a través de la fe y Él extenderá su mano para rescatarte, como se rescató a Pedro ahogándose en las aguas. Él extenderá su mano y te sacará y te dará fuerza y te fortalecerá en esta noche, aleluya. Si estás enfermo, mira a Jesús a través de la fe, con la misma fe que tuvo aquella mujer del flujo de sangre, aleluya, y será sanado, porque la palabra dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hagamos como dijo el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu situación? ¿Te sientes mordido? ¿Te sientes preso? ¿Te sientes angustiado? Pon tu mirada en Jesús, porque Él es la solución de Dios para tu problema. Nicodemos que están por allá afuera, hay una solución que se llama Jesús. Religiosos que hay por allá afuera, hay una solución que se llama Jesús. Pecadores que están por allá afuera, hay una solución que se llama Jesucristo. Si alguien mira en vivo en esta noche y aún no es cristiano, Jesucristo es la solución para el pecado, aleluya. Él salva, Él rescata, Él sana y Él viene por su pueblo otra vez. Ponte de pie en esta noche, por favor, aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor.
Ya voy a terminar, pero levanta tus manos en esta noche. Y vamos a adorar por 5 minuticos a ese cordero que fue inmolado. Si han entendido este mensaje en esta noche y reconoces que el precio que el Señor pagó por ti, por mí, fue un precio alto, fue un precio caro, y estás agradecido, ¿sabe qué es lo que debemos hacer? Levantar la mano y darle gracias al Señor. Levantar la mano y adorarle. Vamos, antes de que alguien comience a cantar, cierra tus ojos y levanta tus manos. Levanta tus manos en esta noche y dile: Señor, gracias por el sacrificio. Dile: gracias porque yo merecía la muerte eterna, pero tú tuviste misericordia de mí. Dígale: gracias, Padre, porque pusiste el castigo de mi pecado sobre tu Hijo Jesucristo, para que yo no tenga que morir eternamente. Señor, levantamos las manos para adorarte y proclamamos a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor. Dígalo fuerte: Jesucristo es el Señor. Dígalo fuerte: Jesucristo es el Señor. Quiero levantar mis manos. A ver, las manos alzadas. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Es santidad de amor. Si el baterista pudiera acompañarme. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración. En adoración. Vamos fuerte, alabar al Señor. Hijo de Dios, recibe hoy, dale gloria a Él, toda la gloria, la honra y el honor. Sentado en el trono y al cordero sea toda la gloria, pastor. Gracias. Gloria a Dios. Dios está aquí en esta noche. ¿Cuántos lo alabamos?
Yo sé que aquí hay amigos que necesitan a Jesús. Sé que aquí hay amigos que necesitan mirarlo a través de la fe. Me gustaría invitar a mis amigos que están hoy con nosotros que se acerque al altar. Aproveche esta oportunidad que Dios le da de mirarlo a Él a través de la fe. Recibirlo a Él en su corazón a través de la fe. Dios nos ha hablado esta noche a todos nosotros. Y no tenemos duda que ha hablado a mis amigos. Si ahí cerca de usted, hermano, hay alguien que no conoce al Señor, acompáñele, dígale, le acompaño, pase al altar. De ese paso, Jesús le ama. Y le ama con evidencias porque murió por usted en la cruz del Calvario. Levante su mano mientras mis amigos van pasando. Yo quiero cantar este coro junto a ustedes. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Quizás usted estaba pasando o está pasando por diversas pruebas. Él puede ahí administrar. Él puede ahí renovarle en esta oportunidad. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser. Renuévame, sí, Señor, Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Dígalo con su voz una vez más. Renueve. Él va a empezar ahí. Él va a empezar a renovar. Jesús. Si aún hay alguien que necesita hoy venir a Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti, necesita más de ti. Quiero llenar trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llegar postrado a tu presencia y adorar. Yeah.
Señor. Adorarte, Señor. Hay adelante alguien ahí que diga: hermano Mario, yo quiero hoy acercarme a Jesús. No dejes esta oportunidad para otro día, mi amigo. Hoy Dios extiende su mano para salvar. ¿Cuántas veces Dios ha tocado su corazón y quizás usted ha endurecido su corazón a Él? Hoy hay una oportunidad de acudir a Él. Hay alguien entre nosotros. Él está aquí. Hay una presencia especial de Dios. Hay una presencia especial de Dios. Oh, Él se mueve ahí donde estás. Ahí puedes sentir sus caricias. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, te damos por ese sacrificio glorioso. Ahí estabas dándonos la victoria que hoy tenemos. Nosotros éramos los que deberíamos de estar ahí. Yo era el que debía morir, pero tú, Señor, te diste por nuestros pecados. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Jesús. Recibe la honra, Jesús. Recibe la oración, Jesús. Solo es peregrino de ser adorado, de ser engrandecido. Gracias. Levanta tu mano, hermano. Terminamos agradeciéndole a Dios. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra que ha venido a consolarnos, que ha venido, Dios mío, a alentarnos, a que nuestra fe, Señor, siempre esté puesta en ti. Mira aquellos que quizás han estado a punto de fallecer espiritualmente. Aquellos que quizás no han sentido fuerzas, creemos que a través de esta palabra tú les has fortalecido. Que a través de esta palabra, Señor, han entendido que en medio del problema tenemos que verte a ti. Que en medio de la prueba tú tienes la salida, Jesús. Que cada día podamos caminar firmes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor en esta noche, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, qué bueno es el Señor. Yo no sé si usted se ha gozado, pero yo me he gozado esta noche. Tenga la bondad de sentarse un momentito, hermanos. Agradecemos a nuestro hermano. Todavía no me he aprendido el nombre.